Buenos días, amigos de J Bonsai, ¿cómo están? Nos encontramos acá desde la ciudad de Cochabamba, un poco abrigados, está haciendo lo más frío en mi jardín, hay bastante humedad. El día de hoy lo que vamos a hacer es terminar el trabajo de este ejemplar, de este ligustro que hemos trabajado, que trabajamos el día domingo para el evento internacional de los Black Scissors. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es pulir toda la parte aérea, porque solamente logramos por el tiempo enfocarnos en la parte de la madera muerta. Nos ha quedado mucho trabajo todavía pendiente. Entonces hay que ver cuál es el atributo que tiene este árbol, o el árbol que tú vayas a diseñar. Entonces, en este caso, el atributo está en la madera muerta. Entonces, imagínate si yo agarro y bajo ramas y tapo la madera muerta, sería un crimen. En este caso, quiero resaltar este sector de madera muerta y la base que tiene. Entonces, esta base me cuenta una historia, tiene un túnel, por eso le he puesto el nombre del túnel. Es que los elementos que vayamos a usar para diseñar, hablo de las hojas, ramas y demás, tienen que tener proporción con el árbol en sí. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo una base ancha, debo tener, en base a esta base ancha, que es lo predominante en este momento, voy a elegir el ancho del árbol. Por ejemplo, si yo tengo hasta aquí y hasta esta punta sin cortar absolutamente nada, se dan cuenta, esta rama que tienen acá, para mi gusto, se va mucho más allá. Es demasiado extendida hacia este extremo de la maceta. No voy a hablar de derecha o izquierda porque estamos invertidos ahorita en el tema de la transmisión en vivo. Entonces, mi idea es reducir un poco el largo para que no sea un árbol demasiado abierto en relación al tronco que tiene. Raro, es muy raro encontrar un árbol que tenga un tronco central y que tenga una rama que mida 6 metros de largo en proporción al tronco, ¿verdad? Porque por el mismo peso de la rama, esta rama se rompería y se caería. Entonces, en la naturaleza todo es proporcional. Hay una proporción de tamaño, hay una proporción de peso, hay una proporción de... Pero también es importante aclarar que la naturaleza no es cuadrada. Es decir, que en la naturaleza no existen reglas definitivas de algo, ¿me entienden? Entonces, cuando hacemos bonsai, tenemos que tener esa apertura. En la naturaleza muchas veces las ramas se contraponen, es normal. En la naturaleza algunas veces las raíces están superpuestas entre ellas. Entonces, muchas veces, y eso es algo que pasa ahora, es que la gente agarra una técnica, una línea teórica, y hemos leído una técnica y nos agarramos de esa técnica como si fuese la verdad absoluta y como si fuese la Biblia, ¿no? Pero no es la única forma de hacer bonsai. Lo que voy a hacer aquí es reducir un poco, voy a quitar todas las ramas que no voy a utilizar y todas estas las voy a poner en un balde con agua porque las voy a esquejar. Estamos con una polerita nueva que me ha obsequiado Silvana, así que Silvana, gracias por la polerita, te agradezco por el obsequio.
de las ramitas, ¿ok?
Bueno, mis amigos de J Bonsai, hemos terminado el trabajo. Quiero saludar a la Puca. Sí, hola, muy bien. Hemos terminado el trabajo del ligustro, el túnel. Espero que les haya gustado. Ahí está, se ha hecho toda la ramificación. Se ha podado lo que tenía que podarse. Se ha alambrado todo, absolutamente todo. Se han usado tensores también en este trabajo. He hecho el trabajo de madera muerta y como ustedes han visto son varios días de trabajo. Ahí está todo el frente. Y ha quedado para mi gusto muy muy bien. Entonces ahora vamos a ver esto de aquí seguramente a unos 2 o 3 meses. Voy a subir una foto de actualización ya con la ramificación secundaria un poco más desarrollada. Y seguramente hay que seguir alambrando y demás cosas más adelante. Pero por ahora es hasta ahí donde quiero llegar, para que también el árbol recupere y tire follaje. Entonces, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Dale un like al video, por favor. Suscríbete y comparte con tus contactos este video. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.